Thank you.
Bienvenidos a una nueva edición de App Exchange, un evento pensado para el intercambio de propuestas misioneras que existen en las instituciones adventistas. Este es un evento pensado para vos, joven universitario, estudiante adventista, que anhelás dedicar tu vida para servir a Jesús. Mi nombre es Nahuel Fretes y me acompañan Alana Viana y Julia Gómez. ¡Qué emoción poder reunir todos los universitarios, jóvenes y hermanos de igreja de todo mundo nessa transmissão. Não só conheceremos as propostas de intercâmbio que as universidades nos trarão, mas teremos um seminário a cargo do líder jovem da divisão sul-americana, o pastor Carlos Campitelli. Você não pode perder! E eu quero lembrá-lo que você pode acessar a página aqui abaixo no idioma da sua preferência, espanhol, português ou inglês. Also, I'd like to invite you to interact with us through our social media that is on the screen right now. Let us know where you're from, what you study, and use the hashtag UpExchange. We'd like to know all of you. Now, to start this program, let's do it in the best way, asking God for His direction. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, feliz sábado, Señor. Qué lindo es poder reunirnos a través de esta transmisión con el objetivo de obtener mayores herramientas para servirte a ti, Padre. Queremos predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, para entonces también verte volver en las nubes de los cielos en nuestra generación. Bendícenos en esta programación, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Olá, queridos amigos que estão participando aí deste I Will Go Up Exchange. Que privilégio meu falar para vocês deixando um recadinho. Eu queria começar parabenizando a UAP por essa linda iniciativa de conectar universidades ao redor do mundo para tratar sobre um tema que é tão comum a todos nós, o cumprimento da missão. Parabéns por isso. Eu espero que muitas universidades imitem essa iniciativa e que mais pessoas ao redor do mundo conversem, se debrucem, orem, compartilhem experiências sobre o mesmo tema. Eu também quero deixar aqui minha saudação para as universidades que gentilmente aceitaram o convite da UAP, nossa querida UPU Lima, nossa Universidade de Moçambique, nossa Universidade na Ucrânia. Sejam todos bem-vindos e que bom, obrigado por aceitarem participar deste projeto. Vocês sabem, assim como eu, que a pandemia tem nos trazido diversos problemas e um deles são as fronteiras fechadas em muitos lugares. Isso tem dificultado, muitas vezes, o cumprimento da missão. Nós não temos conseguido enviar tantos missionários quanto gostaríamos para lugares distantes, para outros países. Mas saibam de uma coisa? A missão não tem fronteiras. E sabe por quê? Porque ela não parou, mesmo com tantos desafios, porque o Espírito de Deus continua se movendo livremente sobre a face da terra. Ele continua utilizando aqueles que, como Isaías no passado, ainda dizem hoje, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como resposta à pergunta de Deus, quem há de ir por nós? Nós temos que responder, Senhor, nós iremos, eu irei. Esse deve ser o nosso lema, esse deve ser o propósito da nossa vida. Por isso, mais uma vez, parabéns a vocês por dedicarem esse tempo. Aproveitem essa oportunidade para conversar, para aprender, para trocar experiências. Mas não se esqueçam, a missão só vai ser concluída quando você e eu estivermos cheios do Espírito Santo. Por isso, aproveitem também e clamem ao Senhor que derrame sobre vocês, sobre mim, sobre cada um de nós, sobre a Igreja de Deus, a plenitude do Espírito Santo. E assim, nós vamos concluir a missão e vamos logo para casa. Que Deus abençoe vocês. Nós nos vemos por aí. Muchas gracias, Pastor Johnny. Que Dios siga bendiciendo su labor y su ministerio. Y a vos quiero contarte que a lo largo del programa vamos a estar mostrando algunos llamados disponibles pensados para jóvenes misioneros como vos. ¿Cómo puedes saber más información? Alana tiene la respuesta. Isso mesmo, Nahuel. Na tela estarão aparecendo meios pelos quais você poderá entrar em contato para obter mais informação. Caso você deseje se inscrever para os chamados que estaremos mostrando no decorrer do programa ou chamados já existentes. Ânimo! Seja um missionário de Deus! Let's see where there are opportunities to take part in mission. Are you ready?
Pay attention. Hola a todos, soy Iñigo Alonso, el coordinador del servicio voluntario en Oriente Medio y Norte de África, y me gustaría poder compartir rápidamente con vosotros los llamados que tenemos abiertos en el momento. Estamos buscando un profesor de inglés, un profesor de jardín, alguien que pueda dar asistencia en la parte de tecnología, de TI, y profesor de historia y de matemáticas también. Así que si estás interesado en alguno de estos llamados, por favor contacta al pastor Lucas Muñoz y él podrá darte más información y ponerte en contacto con nosotros. Muchísimas gracias y feliz sábado. Olá, eu sou o pastor Gabriel, eu trabalho aqui no Colégio Adventista Brasil Central, um colégio interno de fundamental e ensino médio que fica em Goiás, no Brasil. Nós todos os anos recebemos alguns missionários pelo SVA aqui no nosso colégio. E entre eles são preceptor do masculino, preceptora do feminino, jornalista e também o auxiliar na capelania. Essas são algumas das funções que nós temos disponíveis para o ano de 2022. As vagas assim que abertas estarão ali no sistema, como todas as outras vagas, mas você também pode entrar em contato comigo no e-mail gabriel.vale@iabc.org.br. Se você estiver interessado, fale com a gente, venha ser um voluntário aqui no IABC. What a wonderful invitation! Stay alert because there will be more opportunities like this. Now, let's see what universities and institutions got together to share the missionary experiences available on their campus. I'm talking about Universidad Peruana Unión, the Universidad Adventista de Mozambique, the Ukrainian Center, Adventist Center of Higher Education, and the Universidad Adventista del Plata as the host of this event. Now, you as a young missionary will see the proposals these institutions have. Y confirmando esta alianza de intercambio, tenemos a nuestros líderes listos para compartir un mensaje con nosotros. Escuchemos. Muy bien, la continuidad de nuestro programa AppExchange, Universidades para el Cambio, un programa que, bueno, se de alguna manera mutó, cambió a partir del I Will Go y de la Escuela de Misión. En esta oportunidad tenemos a tres referentes de universidades importantes de nuestro sistema educativo de educación superior en el mundo, que vamos a pedirle a ellos que nos compartan la visión institucional que tienen con relación al desarrollo de la programación misional y también a la participación de los alumnos y la fusión de este programa misional en el programa académico. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Gluder Quispe, que es el rector de la Universidad Peruana Unión. Doctor Gluder, bienvenido. También nos está acompañando el doctor Karchuk, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Ucrania, en representación de la rectoría. Y también un amigo, el doctor Heraldo López, es el rector de la Universidad de Mozambique. Bueno, y siguiendo luego de nuestra presentación, ya queremos empezar la rueda de entrevistas con el doctor Gluder, que como dijimos es el rector de la Universidad Peruana. Doctor Gluder, quiero preguntarte en esta oportunidad, ¿cuál consideras que es el grado de participación y aporte que tiene el desarrollo misional y las propuestas de misión que tienen nuestras universidades en lo que respecta a la formación académica de nuestros alumnos universitarios? Gracias, Horacio, por la pregunta. Sí, tal vez recalcar y subrayar el hecho por qué tenemos instituciones superiores adventistas. Es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Nosotros creemos que hay un Dios que nos ha dado habilidades a los jóvenes, a las señoritas, para que ellos puedan desarrollar y poder servir a la humanidad. En ese entender, no es solamente eso, sino también hacer que de esa habilidad, ese don que tiene, pueda desarrollar para compartir de lo que conoce esa persona Jesús. Por eso es tan importante la misión, que toda actividad en la clase, sea proyectos, pueda fortalecer esa parte misional por la cual nosotros existimos. Porque una de las grandes preguntas es, ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? ¿Y hacia dónde voy? En esa respuesta, creo que encontramos nosotros el hecho de ser ingenieros misioneros, ser enfermera misionera, ser psicólogo misionero, ser médico misionero o cualquier otra profesión debe guiarnos al final en la cual el Señor está esperándonos. Que otras personas más, a través de mi talento, a través de lo que conozco, a través de mi profesión, puedan conocer a Jesús. Entonces, se hace relevante
el hecho de que en cada carrera, en cada clase, podamos nosotros subrayar el hecho de misión. Y creemos que eso va a fortalecer muchísimo a la razón de ser por qué tenemos instituciones superiores adventistas en el mundo. Y entonces ahora, habiendo dejado la participación del doctor Gruder, vamos a introducirnos en la pregunta con la gente de Ucrania, nuestros colegas de Ucrania, el doctor Karchuk, quien es el decano de la Facultad de Teología de nuestra Universidad Hermana allí en Ucrania. ¿Cuál es la visión que tiene el liderazgo de la universidad con relación a la misión y a la formación académica de nuestros estudiantes universitarios, doctor Karchuk? Само название «Адвентистская миссия», оно уже предполагает, что все наши учебные адвентистские заведения главной целью своей миссии видят приготовление людей к пришествию Иисуса Христа. И что мы как учебное заведение в этом плане делаем? Первое. Мы обучаем наших преподавателей, чтобы они были верными носителями самой истины. А следующее – это те дисциплины, которые мы имеем в нашем учебном заведении. Кроме главных профилирующих дисциплин, которые имеет каждый факультет, есть дисциплины духовного компонента. И именно через эти дисциплины духовного компонента мы пытаемся помочь нашим студентам, которые обучаются в нашем институте, понять Евангелие, суть Евангелия, понять нашу миссию, понять наше предназначение в этом мире. То есть первое – через предметы, которые имеют духовную составляющую. Это первое. Второе – это студенческое проектирование. Студенты сами создают с помощью, конечно, руководителей те программы, которые помогают уже сейчас, во время их учебы, быть людьми, задействованными в этих разных программах. Ну, например, какие это программы? Студенты ходят в больницу, и там помогают людям, проводят разные программы миссионерского характера. И, конечно, это формирует их. Они работают также с другими, ну, старшими людьми в тюрьмах, также проповедуют Евангелие. Ну и много других программ. Третье – через студенческий совет. В нашем институте построена система студенческого управления. То есть студенты избираются из разных курсов, имеют разные положения. Мы их называем как бы министры. И главная суть их служения как руководителей – это уже сейчас во время учебы совершать разную евангельскую работу. Ну и, конечно, поскольку в нашем институте есть и студенты-богословы, которые обучаются на богословском курсе, то у них есть и пасторская практика, и каждое служение в пятницу, субботу и воскресенье непосредственно в церквах, при пасторах-наставниках. То есть все это, вот эти, если так вкратце изложить, все эти компоненты, которые я перечислил, они создают атмосферу евангельского служения. И это служение не только на академическом уровне через преподавание разных предметов, но и на практическом уровне служения в церкви, в церквах города Киева, потому что на нашей территории есть, мы возле Киева, 24 церкви. И студенты на субботу, пятницу и воскресенье непосредственно выезжают в эти церкви и там совершают служение. Ну вот если так вкратце за одну минуту, я постарался раскрыть, ну, главные вехи и направления работы через преподавателей, через духовные программы, через студенческий совет, через церковь и через пасторскую практику, которую проходят студенты уже непосредственно богословского курса. Muy bien, entonces en última instancia de esta rueda de colegas, rectores, quiero preguntarle al doctor Heraldo López, que es el rector de la Universidad Hermana de Mozambique. ¿Cómo es la visión suya, doctor Heraldo, con relación a la participación de la misión en la formación académica de nuestros alumnos universitarios? Vocês não sabem, mas acontece o seguinte. Eu tenho uma filha que estuda na Universidade Adventista del Plata. E no começo dos estudos dela, eu fui visitar aí, e eu fiquei fascinado por um projeto chamado Instituto Missionário.
Aí o que acontece? Eu recebi o chamado posteriormente para ser reitor aqui. E eu implantei, então, esse projeto aqui, ó. Vocês vão ver aqui, inclusive, eu estou com a camiseta aqui do Instituto Missionário, daqui da Universidade Adventista, que é filha e originada exatamente do Instituto Missionário aí da Argentina. Fizemos as adaptações conforme a nossa realidade e foi uma bênção e um sucesso. Por quê? Porque como o universitário, ele precisa, além dos seus estudos, cumprir determinadas questões de voluntariado aqui na região, o Instituto Missionário fez exatamente a conexão entre a necessidade do voluntariado e a realidade que nós temos aqui. E o sucesso foi total. O envolvimento dos estudantes, o envolvimento e a recepção da comunidade foi muito positiva. E o que acontece? Tivemos grandes resultados no sentido de termos envolvimento da parte deles, porque vários estudantes, inclusive, se firmaram no conhecimento, na fé, e, inclusive, alguns deles entregaram o coração a Jesus se batizando. Mas veio a pandemia. E o que fazer? Com a criatividade, fizemos uma parceria com a Novo Tempo do Brasil e lançamos uma série de estudos bíblicos por WhatsApp. Os estudantes gostaram demais da questão eletrônica ali automática, divulgaram. Olha, nós tivemos milhares de estudos bíblicos simultaneamente, porque o estudo bíblico WhatsApp é muito fácil. A pessoa estuda em qualquer momento. Resultado, várias pessoas também entregaram o coração a Jesus, vários se batizaram, inclusive estudantes, e nós estamos aí nesse ritmo. Agora, retornando, então, às aulas presenciais e às atividades presenciais do Instituto Missionário. Portanto, aqui, nós tivemos um pleno envolvimento. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos quase metade dos nossos estudantes envolvidos no treinamento do IUGOAP aí da Argentina, o qual também eles ficaram muito felizes. Então a nossa taxa aqui foi um pouco mais de 50% de envolvimento no IUGOAP. Gracias, doctor Heraldo. Esta visión administrativa es fundamental a la hora del programa y, bueno, a disposición de esta parcería de la cual hablabas recién, que es entre ambos institutos de formación misionera. Sim, é fundamental por quê? Porque nós vemos, exatamente do exemplo da UAP, aquilo que vocês têm feito, nós temos aqui adaptado, copiado e seguido esses passos, e são bem sucedidos. Realmente, essa ideia do Instituto Missionário nasceu no coração de Deus, a UAP realmente está num caminho muito bom, e já tem inclusive uma filha do outro lado do mundo, que é o Instituto Missionário aqui da nossa universidade, e tem demonstrado realmente também um grande sucesso. Então, portanto, esse é o caminho. Instituto Missionário, integração, desenvolvimento e participação dos estudantes na missão. Gracias, doctor Heraldo, por su participación. Y bueno, ya llegando al final de esta parte de nuestro programa, habiendo tenido la participación de los tres colegas, el doctor Gluder, que nos hablaba de la importancia que tiene y la trascendencia que tiene la formación misional en el programa académico de las universidades adventistas, diciéndonos que es prácticamente indisoluble, no podemos pensar una universidad adventista o una educación superior sin un programa misional. El doctor Carchú, que nos hablaba de la integración en lo académico, específicamente en el programa, la razón de ser de las universidades, pero no solamente un programa paralelo, sino metido dentro de la formación académica. Y este último ejemplo que nos colocaba el doctor Heraldo, habiendo tenido inspiración en la Escuela de Misión de la UAP, de la Universidad Adventista del Plata, formar la Escuela de Misión y el Instituto Misionero, en realidad, allí en la Universidad de Mozambique, y tener un programa ahora de adaptación en la pandemia, realmente nos hace pensar que las crisis son la gran oportunidad de Dios para nuevos métodos, nuevas estrategias, pero la misión no termina. Y yo quiero, en esta oportunidad, dirigirme justamente a todos los que son parte de la gestión de las instituciones de educación superior a nivel del mundo, a los profesores, a vos que te estás formando como alumno, a vos que seguramente serás alumno en los años siguientes. Realmente un par de cosas me gustaría mencionar. En primer lugar, el proyecto educativo de Dios incluye necesariamente la misión. Es mucho más que un servicio. Es mucho más que un voluntariado, es hacer misión a través de la profesión. No es ejercer la profesión el lunes y el martes la misión. Es ejercer la profesión el lunes, el martes, el miércoles, hasta el final de la semana, pero también hacer misión a lo largo de la semana. Por eso,
quiero decirte que no formamos instituciones, no desarrollamos un programa educativo sin pensar en la misión. Dios te bendiga muchísimo para que en el ejercicio de tu profesión, en el aula si sos docente, pero también si sos alumno al hacer la misión o al ser profesional adventista o formado en una institución adventista, puedas realmente ser un verdadero misionero en este tiempo del mundo. Muchas gracias a nuestros líderes por motivarnos a ser misioneros y compartir el mensaje de salvación con todos los que nos rodean. Les mandamos un abrazo virtual y sepan que estamos muy agradecidos por el trabajo que realizan. Nuestra admiración para ustedes. Chegou a hora de viajar. Vamos para lugar que não é tão distante de nós, já que se localiza na América do Sul. Estamos indo para Peru, Lima, onde vamos conhecer pouquinho do trabalho e as oportunidades de missão que os universitários têm da Universidade Peruana União. Vamos lá! This institution's main goal is to help every student develop in a wholesome way, with a missionary spirit and the purpose of restoring God's image in the human being. Now, let's learn more about the UPU and their missionary work. En la actualidad, la Iglesia enarbola un plan estratégico titulado I Will Go. La Universidad Peruana Unión, como integrante de esa Iglesia mundial, y como no podía ser de otra manera, también alza su voz y proclama ¡I Will Go! Durante un buen tiempo, diversas naciones del mundo enviaban misioneros a Sudamérica. Hoy, desde el Perú, soplan vientos diferentes, sobre todo desde el año 2019, cuando la Universidad Peruana Unión fue anfitriona del quinto Congreso Internacional, I Will Go Perú 2019. En esa oportunidad, alrededor de 3.600 participantes de los 8 países de Sudamérica arribaron al campus universitario. Esta fue una magnífica oportunidad para que el espíritu misionero sea encendido. De esa manera, fue posible que la Universidad Peruana Unión hiciera realidad un sueño: enviar 161 misioneros al mundo. ¿Cómo se ha logrado este esfuerzo misionero en esta casa de estudios? Creemos que una de las razones fue que la UPU estableció dentro de sus 5 ejes estratégicos uno enfocado en la misión. Ese eje de espíritu evangelístico es el que se ha denominado misión y vinculación con el medio. Es así que por medio de este eje y de la estrategia evangelística titulada I Will Go, se acogieron y realizaron diversos proyectos misioneros. Asimismo, se han realizado diversos proyectos y programas de sensibilización social en hospitales, aldeas infantiles, instituciones educativas, clínicas, comisarías, unidades de bomberos, centros poblados y municipalidades. En el Campus Lima se contó con 104 proyectos y programas, los cuales beneficiaron a 66.564 personas. En el Campus Juliaca fueron 54 proyectos alcanzados y 23.605 beneficiarios. En el Campus Tarapoto se desarrollaron 28 proyectos y 28 programas y se tuvo 6.600 beneficiarios. Además, se llevaron a cabo 113 webinars sobre temas de salud mental, emprendimiento empresarial y desarrollo profesional. Nuestra institución también impactó de manera estratégica haciendo de cada acción una misión. 34 estudiantes se trasladaron hasta la Amazonía peruana para desarrollar el proyecto Salud Total, proyecto enfocado en combatir la anemia y la violencia familiar. 34 agentes de la salud atendieron de manera voluntaria a familias de 43 comunidades de Loreto y Amazonas con el proyecto Patadacú, Familias Felices. En el 2020, el Perú pasó por circunstancias difíciles. Con este sentir, administradores, docentes y estudiantes se unieron a un gran movimiento de oración, Unidos en Oración por el Perú, y juntos compartieron esperanza a cada una de las familias afectadas. En el marco del Día Mundial del Joven Adventista, la comunidad se organizó para distribuir libros con mensajes de esperanza, víveres, canastas básicas y ropa a 197 familias. Se llevó a cabo el programa El Desafío del Amor,
con el propósito de fortalecer los matrimonios en temas de comunicación y la dependencia de Dios. Se realizaron charlas grupales online para concientizar a los jóvenes en la prevención de problemas emocionales y al mismo tiempo motivar a la búsqueda de ayuda profesional en caso lo requieran. Se distribuyeron más de 100.000 ejemplares del libro La Mayor Esperanza y más de 8.548 libros digitales con la campaña Perú sí lee. La comunidad universitaria se unió a este gran impacto y fueron trasladados en los buses de la Esperanza. Así también se reconoció la labor de la niña Gabriela Yauri por implementar una biblioteca en su hogar y promover el hábito de la lectura en su comunidad. Por ello, fue nombrada embajadora de la campaña de lectura Perú sí lee y se le otorgó una beca de estudios. Debido a la pandemia mundial por COVID-19, la UPU hizo entrega de protectores faciales para los trabajadores de primera línea y se donaron 1,000 caretas de protección facial en Tarapoto. Así también puso a disposición sus buses para el traslado de los trabajadores de la salud. Se inauguró el consultorio médico online UPU Más Salud, que brinda servicios de medicina general, psicología, nutrición, atenciones de enfermería y 6 especialidades médicas. Con el apoyo del Hospital Rebagliati, se promovió una campaña de donación de sangre. Gracias a los donantes voluntarios, se entregó 63 unidades de sangre para los pacientes de emergencia. Se brindaron capacitaciones a los pobladores de las provincias de la región Puno sobre el enfoque empresarial en la agricultura familiar. Se conmemoró la Semana Santa 2021 titulada Restaurados en Cristo, donde se compartieron mensajes de esperanza a estudiantes y familias. Fueron 223 centros de evangelismo online y como resultado de esta jornada espiritual, se tuvo 868 nuevos estudiantes de la Biblia y 127 personas decidieron entregar su vida a Cristo. La Universidad Peruana Unión, por medio de estas acciones, tiene como propósito alcanzar el mundo con el poder del Evangelio. Las estrategias empleadas son muchas, pero solo existe un objetivo: anunciar el plan de salvación y el inminente regreso de Cristo. Para ello, nuestras aulas y nuestros campus se convierten en verdaderas canteras de misioneros. Así nacimos. La misión está escrita en nuestro ADN. La UPU es una universidad con principios para un gran final. ¡Qué lindo trabajo que han realizado! Es hermoso saber que líderes, estudiantes, profesores, administradores, todos tienen el mismo sentir: predicar de Jesús y servirle en todo lugar. Dios nos dio grande ejemplo de servicio a través de Jesús. Su vida nos muestra la manera que nos debemos seguir. Una vida de oración, estudio de la palabra y constante crecimiento espiritual. Hoje, nós somos chamados a dedicar nosso tempo e talento para ser de bênção em diversos lugares, começando no lugar em que você vive. Você quer ser um missionário? Veja as seguintes oportunidades para você viver a missão. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Cecilia Arani, coordinadora de voluntarios en Asia Central. Y me contaron que vos tenés ganas de ser voluntario. Nosotros tenemos un montón de proyectos en los cuales podés ayudar. Enseñar inglés, español, entrenar fútbol, pero no nos olvidamos de aquellos que no pueden viajar. Por eso abrimos un proyecto llamado Voluntariado Online, en el cual puedes enseñar inglés o español desde tu casa. Si estás interesado en este proyecto o en venir acá y trabajar con nosotros, escríbeme a ceciliaanani@gmail, que va a aparecer acá abajo, y nos mantenemos en contacto. ¡Te espero! Olá, meus amigos da UAP, eu sou Leo Lins e estou aqui para fazer-te uma invitação muito especial. Se queres ter uma experiência lindíssima, tremenda, como voluntário em Brasil, na Universidade Adventista de Bahia, nós temos uma vacante que talvez seja para você, uma vacante de maestro de violino. Então, se tens esta habilidade, se queres vir e viver em um lugar incrível, por favor, procura-me aí. Vai mirar agora ou por meio de Lucas, me contacto e aí te esperamos para falar. Que Deus lhe bendiga, nos vemos. Now we will go a bit further away, to another continent, Europe, more specifically, Ukraine. There, we can find the Ukrainian Adventist Center of Higher Education,
Together, let's learn more about their missionary work. Social projects of the Ukrainian Adventist Center of Higher Education. Project Mask in the City. Students asked people in the city to write down the fears they wanted to get rid of. The church continued to pray for the request written by the people. Masks were given as a gift of courage. About 100 masks were distributed. Visiting an animal shelter. About 25 students went to the animal shelter as volunteers. They did a lot of work and helped the shelter, not only physically but also financially. Students purchased the necessary medicines and other materials that were needed. Puppet theater. The puppet theater was shown for little kindergarten children. The group from the church community came with the program and helped to organize the show. The students entertained the children in costumes of the main characters and animals. Helping people with special needs. The students had the opportunity to help the family of a boy with special physical needs. They visited the family personally. They also brought him an exercise machine he needed, purchased with the money that the church donated. Ну от, в принципі, і головні герої сьогоднішнього вечора – хор Українського Адвентистського Центру Вищої Освіти. Charity Concert, a project to raise funds for a student in need. Children to Children. The church and the institute collected 40 boxes for children from low-income families. The students were able to deliver the gifts to their homes and give them to the children personally. School of Independence. On Tuesdays, students visit children with special needs. They talk to them, help and teach them various exercises. Such communication is very valuable because it makes these children happy. Kind Heart. Students feed the homeless and low-income people in the city. They communicate with them and listen to their needs in order to help whenever possible. У кожного з нас є мрія. У більшості з нас є можливість її реалізувати. Але є люди, яким потрібна допомога. Сьогодні ми можемо допомогти здійсненню мрії однієї людини і зробити цей світ кращим. Qué buenas actividades. Pudimos ver los diferentes proyectos que tiene la universidad en todas las áreas. Los animamos a que estos proyectos les sirvan de ideas para que sirvan como misioneros con sus iglesias en sus comunidades y así lograr un mayor impacto y poder seguir el ejemplo de Jesús ayudando a los demás. Chegou a hora de ver outras oportunidades para cumprir a missão. Você está pronto? Tome nota, porque essa pode ser a sua oportunidade de dizer eu vou. ¿Qué tal, queridos jóvenes de Sudamérica y del mundo? Es un gusto saludarlos. Soy el pastor Matías Mosconi del Instituto Adventista del Uruguay. Desde aquí de Uruguay te queremos recibir. Para el año 2022 tenemos 15 cupos para misioneros. Los puestos para poder postular son los siguientes. Por lo tanto, ponte en contacto con tu representante del Servicio Voluntario Adventista, haz los cursos necesarios y no demores más, porque en agosto abrimos las inscripciones para 2022. Te esperamos y IAU es tu lugar. It's time to open the doors of our campus so that you can experience the mission that happens within. At this moment, we'll learn of the activities that take place in the Instituto Superior Adventista del Plata.
Let's see. El ISAP, Instituto de Formación Docente Adventista del Plata, consta de tres carreras, que son profesorado a nivel inicial, profesorado de primaria y profesorado de música. Además, tenemos una escuela sabática, donde tenemos invitados especiales en vivo, repasamos la lección por grupitos y tenemos alabanzas. Además, los sábados a la tarde tenemos un grupo misionero que se llama Héroes, donde participan chicos desde 5 a 11 años. En Héroes tenemos un momento de alabanza. Después les contamos una historia de la Biblia y hacemos actividades manuales donde ellos puedan vincular la historia de la Biblia aprendida con las actividades. Lo mejor de nuestro grupo misionero es que vinculamos nuestra vocación, lo que nos gusta hacer, enseñar, con el propósito que Dios nos encomendó. La educación nos permite cambiar el mundo, pero vincularla con la misión nos permite una vida como docentes con propósito. En la historia de la humanidad, nunca hubo una persona más capacitada para su trabajo como lo fue Jesús para la enseñanza. Todo lo que él enseñaba no lo hacía para recibir elogios personales, sino que su único objetivo y propósito era tocar los corazones de las personas y que de esa manera pudieran conocer a Dios el Padre. Teniendo el modelo ejemplar de Jesús, nuestro propósito es que los jóvenes puedan poner sus dones y talentos al servicio de Dios y de esa manera poder tocar los corazones de los más pequeños. Dios nos invita a que donde quiera que estemos o vayamos, podamos compartir las buenas nuevas de salvación y de esta manera compartir a cada una de las personas lo que hemos aprendido de Él. Me encanta poder vincular la vocación con la misión. Es genial poder usar nuestros dones y talentos para servir a Dios. Eso nos llena de satisfacción. Además, nos ayuda a desarrollar un espíritu enfocado en el servicio. Isso mesmo. E como é importante ensinar aos outros sobre o caráter de Deus e torná-lo conhecido. E nesse momento, presta muita atenção, porque lá vem aí mais chamados disponíveis. Querido misionero, quiero compartir con vos los proyectos que tendremos abiertos aquí en la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Para el año 2022 vamos a abrir cupos en el área de enfermería, así que si estás interesado, te pedimos que nos escribas al correo que saldrá ahora en la pantalla. Prepárate y serví en Argentina. Stay alert because there are more invitations yet. Now we will travel to the southern part of Africa, where we can find the Universidad Adventista de Mozambique, an institution whose goal is to help their students develop responsibility, self-control, service to God and humanity. Let's learn more about this place. Vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a
Muchas gracias a la Universidad de Mozambique por hacerse presente hoy. Continuamos con los llamados. Recordá que si querés ser misionero en alguno de estos lugares, podés entrar en la página web que aparece ahora en pantalla. Y vamos a ver juntos algunas oportunidades que se abren hoy para vos. Velkommen til Sverige. Welcome to Sweden. Here at Lifestyle TV, we are passionate about one thing, mission. We're standing here in the middle of our media center studio where we produce programs that are being broadcast across Scandinavia, Denmark, Norway, and Sweden. We also produce a magazine which we write and design and then send out for churches to share with friends and neighbors across the same area. Beside that, we have one more aspect of our ministry I want to show you. The other aspect of our ministry is hospitality. Here at Lifestyle Stay, we have both a hotel and retreat center and also a hostel down the road. This is a place where guests come to experience a vacation and adventure in nature. An amazing possibility to reach the heart of searching people. Now we're looking for volunteers. Volunteers that are interested in coming for 1 year and joining us here in mission. Either in the media aspect, working with cameras, editing, design, and so forth. Or right here in hospitality, working with receiving guests, housekeeping, food service, and everything else that has to do with the guest experience and adventures out there. For more information, go to our webpage, mediamissionary.se. Welcome to Sweden and to Lifestyle TV. A música é uma forma de adoração e de aproximação a Deus. Além disso, nos permite a conexão com os outros, cantando juntos e refletindo com as letras. Quase podemos dizer que a música é uma linguagem universal e ela nos permite o alcance com empatia em qualquer cultura. Então, podemos fazer missão através da música? Como nos sirve isto para levar o mensaje de Deus? Para respondernos estas perguntas, nos acercamos a la Escuela de Música de la UAP. Vamos a charlar con la directora, Cintia Bertolotti. Hola, Cintia. Hola, chicos. Un placer estar con ustedes, disfrutando también de esta programación. Thank you for being with us. As youth with a missionary heart, how can we link music and mission? Estoy convencida de que la música es un medio para llevar el mensaje a otras personas. No solo quizás aquellas que no conocen nada de nuestro Dios y de Jesús, sino también a aquellos que sí lo conocen, pero que necesitan unas palabras de aliento y unas palabras de ánimo. ¿Cuántas veces una música, una canción, reaviva nuestras esperanzas, ¿no? Pero mucho más, por supuesto, llevar el mensaje a aquellos que no conocen de nuestra fe. Creo que es un medio importantísimo para poder llegar a las personas. Cuanto más ahora teniendo, en este caso, nosotros el estudio de grabación, en donde podemos plasmar, digamos, en forma de audio, también con nuestro centro de multimedia, en forma audiovisual, ¿sí? Y estamos a un clic de compartir la música para otros y llegar a muchísimos lugares a donde quizás antes era muchísimo más difícil llegar con un conjunto, con un cuarteto, con un solista. Trasladarnos físicamente para llevar esa música, ahora estos medios que tenemos nos hacen llegar a las personas de forma muchísimo más rápida con el mensaje, en este caso en un formato musical que creo que es una forma hermosa de transmitir el mensaje de Dios. Es emocionante saber que a través de distintas áreas podemos honrar el nombre de Dios y darlo a conocer. ¿Cuántas historias de personas que no conocían el amor de Dios y lo hicieron a través de la música? Usemos nuestros dones y nuestros talentos para llevar este mensaje de esperanza. Verdade, não poderíamos deixar a oportunidade de ouvir uma música que nos aproxima de Deus. Por isso, escutaremos agora a seguinte apresentação musical. Du-d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 u
Llévame siempre adelante y volveré a ti, Señor. Si te sientes abatido y no puedes continuar, siempre te estaré escuchando. Muchas gracias a la Escuela de Música por esta presentación musical. Tengo una noticia genial. La Escuela de Misión va a comenzar una nueva edición virtual y gratuita del curso que preparan para vos. Este es un curso que lo vas a poder hacer en español, en portugués o en inglés. Cuando lo termines, vas a recibir un certificado avalado por el Servicio Voluntario Adventista. ¿Cuándo arranca? El sábado 4 de septiembre. No esperes más. Ingresá ya mismo con el código QR que aparece en la pantalla y anotate. Esta es tu oportunidad. Prepárate para ser un misionero desde cualquier parte del mundo. Escuela de Misión Online, tu oportunidad de encontrar las herramientas necesarias para la misión. En 3 idiomas y con expositores de diferentes partes del mundo. Todo esto totalmente gratis. Vive la experiencia de Escuela de Misión sin importar dónde estés y sé un misionero en cualquier parte del mundo. Escuela de Misión, tu viaje comienza aquí. It's time. The long-awaited moment is finally here, our training. I know that you, as a young missionary, yearns to learn and get better each day. That's why our youth director from the South American Division, Pastor Carlos Campitelli, has prepared a seminar that you cannot miss. Pastor, it's a pleasure to have you with us. Happy Sabbath. The time is yours.
Un saludo muy especial, qué bueno poder estar participando de esta capacitación, entrenamiento, poder entender mejor lo que es la enseñanza a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones y cómo apoyarlos mejor. Esto tiene que ver como comprender, trabajar, guiar a los jóvenes universitarios de la iglesia y tener una fe más racional. Saben, cuando nosotros trabajamos con jóvenes, debemos comprenderlos. En primer lugar es eso. Necesitamos conocer el momento en que se encuentran, en cada etapa de la vida. Pero saben, lamentablemente esta es la etapa en que perdemos más los hijos de nuestra iglesia y es una tremenda responsabilidad. Por eso voy a abordar aquí cuatro aspectos fundamentales que nosotros necesitamos comprender al trabajar con jóvenes universitarios. Anota allí. Primero, entender el cambio de ritmo y las expectativas. ¿Sabe? Nosotros no podemos tratar a un estudiante universitario de la misma manera que se trata a un adolescente. Hay una transición de etapas y más de una vez nosotros no entendemos esto, que en esta fase es diferente que la otra. El uso del tiempo, los compromisos son diferentes. Y saben, a veces hacemos sentir culpable al universitario asignándole doble responsabilidad de estudiar, de trabajar, y tendemos a presionarlos para que se muestren con compromiso por su propia manutención, dado que también tienden a más de 15 o 16 años y debe comprender esta realidad de las diferentes maneras de vivir la vida como un joven y cambiar nuestras expectativas a medida que va pasando el tiempo y las diferentes etapas. Saben, tenemos que evaluar muy, muy bien nuestro trabajo haciendo lo siguiente. Pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Con qué frecuencia hacemos nuestras reuniones? ¿Para qué lo hacemos? ¿Los universitarios deberían asistir a las reuniones semanales con la misma frecuencia que los otros grupos de la iglesia? Otra pregunta, ¿deben necesariamente cumplir con nuestras expectativas? ¿Por qué? ¿Por qué debe seguir nuestro mismo ritmo? Saben, los jóvenes están en una etapa diferente. La neurociencia nos explica que poco después de la adolescencia el ser humano entra en una fase de va desacelerando totalmente neuronalmente y hormonalmente. Hay una disminución de la memoria también y esto comprende todo un periodo académico en la universidad, pues fisiológicamente la juventud finaliza a los 25 años. ¡Wow! Sorpresa para muchos, ¿verdad? Saben, aunque la sociedad de consumo y la industria cosmética nos quieren vender esa historia linda de la eterna juventud, el hecho de saber que va pasando la juventud a la edad adulta nunca es una mala noticia. En esta fase, nuestra identidad se define y la madurez nos capacita para relacionarnos mejor e íntimamente y de manera saludable. Así que al trabajar con jóvenes, nuestra tarea es anticiparnos y prepararlos para ese momento que vendrá a la vida adulta, llega y es la mejor fase. Debemos ser facilitadores y no obstáculos de este crecimiento. A veces los jóvenes queremos tratarlos de manera adulta, pero en realidad somos inflexibles con ellos. Podríamos decir que la maduración es opcional, pero el envejecimiento es obligatorio. Acuérdense de esto. Como líderes espirituales, nosotros debemos apuntar a que los jóvenes a lograr ese envejecimiento de manera saludable. Los jóvenes buscan un gran espectáculo semanal, gente. Buscan a alguien a quien los ame sinceramente, que los apoye, que los ayude en todas sus necesidades. Y esto es vital. Y cuarto y por último, quiero decirles, inspirar y transformar a los jóvenes en modelos. Saben, todos los jóvenes tienen un llamado a cumplir su misión. Por eso es fundamental insertarlos en el liderazgo de la iglesia, en la misión, a fin de que ellos puedan ser modelos para las otras generaciones que vienen. Muchos de los problemas de hoy en día ocurren por no tener esos modelos. Desafiar a los jóvenes a ser mentores de las nuevas generaciones, discipuladores de ese futuro sería nuestro ideal. Debemos ser una inspiración para ellos. Y cuando estamos en edad preescolar, admiramos a nuestros padres. Cuando ingresamos a la escuela, ¿admiramos a quién? A los que están allí, a los tutores o a los maestros. Siempre buscaremos a alguien a quien admirar. Y esto de tener una referencia, aunque sea a veces un modelo negativo, ¿no? Así nos sumergimos en una eterna adolescencia siguiendo un modelo de madurez inversa. Nosotros debemos alentar a nuestros jóvenes, por ejemplo, en edad universitaria, a que se acerquen a mentores de esas generaciones pasadas, a cultivar buenas relaciones, a compartir lo que hay detrás de las decisiones y así vamos a fortalecer que el aprendizaje para que tomen decisiones correctas.
¿Saben? De esa manera van a sentirse responsables. Esta es una puerta abierta a la vida adulta, a la vida madura, que otorga oportunidades para un crecimiento más integral. Este proceso es muy importante, gente. Interactuar con adultos maduros en Cristo va a generar jóvenes maduros en Cristo. Esto trae seguridad a la iglesia, esperanza a la sociedad en general. Los padres siguen jugando a veces un papel fundamental, obviamente, en el crecimiento de los jóvenes. Y el rol paterno es delegar, dar algunas libertades y ayudar en el crecimiento integral, cumpliendo sobre todo el legado de inspirar a través del ejemplo. Y a manera así de conclusión general, cambio de ritmo es importante y las expectativas. Básicamente, no esperes que tus jóvenes universitarios, que ustedes universitarios reaccionen de la misma manera que lo hacían cuando eran adolescentes. Ni les propongas el mismo esquema de reuniones, cultos. El proceso de adaptación al nuevo ritmo académico ya les consume bastante tiempo, así que la iglesia nunca debe dejar de involucrarlos, pero debe comprender que no tendrán tiempo para participar de todos los programas, de todas las cosas que se hacen. Una buena idea sería invitarlos a compartir sus experiencias, sus nuevos conocimientos con los otros jóvenes en ocasiones oportunas, lo haría sentir muy, muy, pero muy valorados. Saben, debemos reevaluar entonces, segundo, el método de enseñanza. Si lo único que hacemos es dar sermones, estamos estancados en la fuerza misionaria que nuestros jóvenes tienen. Pensemos cómo funciona el cerebro humano y desarrollemos talentos, siendo más inductivos en el proceso y más interactivos. Y oportunamente vamos a pedirle que hagan una evaluación de los métodos de la iglesia para alcanzar a los jóvenes y cuál es su desempeño. Y luego vamos a solicitar ideas sobre cómo mejorar la perspectiva y potenciar también los resultados. Necesitamos pensar en el éxito de los jóvenes y no en nuestros cultos, no en nuestras reuniones, no en nuestros objetivos. Cuando nosotros nos centramos en los programas, les damos un evento bien organizado, con luz, con colores, con tono, musical, gusto, etcétera. Dinamismo impecable, perfecto. Pero luego hacemos una evaluación del evento y medimos su éxito. Sin embargo, cuando los jóvenes son nuestro eje central, en lugar de hacer un programa, invitarlos a crearlo, a realizarlo. Les preguntamos sus ideas, pedimos sus acciones, sus esfuerzos. El brillo del programa va a ser totalmente diferente en la participación efectiva del joven. O sea, quizás no vibramos por los colores, pero sí las ideas que dieron. ¿Entienden? El resultado será siempre una iglesia con un futuro brillante, porque las ideas de hoy provienen de alguien que seguirá presente mañana. En última instancia, no se evalúa el evento, sino el desarrollo de la juventud. Y necesitamos enfocarnos en preparar a los jóvenes para lo que viene, para la vida adulta, para la madurez. Ellos recibirán ayuda y a su vez ayudarán a otras generaciones futuras y nuestras iglesias van a ser mucho mejores. Vamos a promover debates sobre el futuro de los jóvenes como profesionales. Es como será el mundo al tenerlos a ellos de profesores, de médicos, de abogados y sobre todo como padres. Hay que plantear cómo será la iglesia de los últimos días con ellos como líderes, ustedes como líderes de la iglesia y de qué modo ejercerán el papel que tienen para desarrollar en la vida de la iglesia. Animarlos, animar a ustedes jóvenes a hacer una proyección personal de su futuro en la universidad, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, y así prohibiendo así su contribución personal al mundo y al contexto de la iglesia. Dios los bendiga y que esto pueda haber sido algunas herramientas importantes para el crecimiento de nuestros jóvenes universitarios y en las diferentes fases de su vida para ser misioneros en la causa de Cristo y mirando con el foco principal de Jesús volviendo y el mensaje que tenemos para proclamar al mundo. Fuerte abrazo, Dios te bendiga y siempre Maranata. Gracias por este mensaje, Pastor, por motivarnos a hacer nuestra mejor versión. Gracias por brindarnos herramientas para nuestro crecimiento como misioneros. Y te recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para Escuela de Misión, este curso que es muy importante que realices porque es un requisito previo para aplicar a los diferentes llamados que tiene el Servicio Voluntario Adventista. Además, vas a recibir muchas herramientas para tu crecimiento personal. Vas a poder realizarlo en español, en inglés o en portugués. Es totalmente gratuito y arranca el sábado 4 de septiembre. Este es el momento en el que agarras tu celular, escaneas el código QR que aparece en pantalla y te inscribís. Nos vemos ahí. Qué emoción que teremos esta nueva edición de Escuela de Misión. Dios es tan bueno conosco que nos da la oportunidad de servirlo.
Vamos agradecer por sua bondade e por tudo que ele tem feito em nossas vidas e também por este lindo programa que desfrutamos juntos. Para nos guiar em oração, queremos convidar o coordenador do Serviço Voluntário Adventista da União Argentina, o pastor Gabriel Sevasco. Muchas gracias. Qué hermoso saber de que hay tantos lugares, tantos jóvenes que se están preparando. Qué tremendo potencial tenemos en las iglesias, en las universidades. Desde la Unión Argentina queremos agradecerles a todos los que han hecho parte de este programa para que pueda ser una realidad, aquellos que están trabajando con la Escuela de Misión y por supuesto con este I Will Go. Gracias Pastor Lucas, gracias Pastor Horacio Rizzo también, el rector de la UAP. Un abrazo para cada uno de ustedes que están conectados. Y si todavía no te anotaste en la Escuela de Misión, este es el momento, no dejes pasar esta oportunidad. Hay un lugar en alguna parte del mundo, cerca o más lejos, que Dios tiene preparado para que le puedas servir y para que también puedas sumar tus dones, tus talentos al servicio de la obra del Señor. I will go, vamos a decirle juntos al Señor. Te invito a que oremos en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este programa que hemos podido tener. Te queremos dar gracias por las vidas de los jóvenes, chicos y chicas que se están sumando a la obra del servicio voluntario. Te queremos rogar que más llamados, que más proyectos, que se abran más puertas en diferentes partes para que todo este potencial maravilloso de voluntarios pueda encontrar un lugar para servirte. Señor, bendice a todos aquellos que ya están sirviendo, aquellos más de 1,000 misioneros voluntarios distribuidos en diferentes partes del mundo. Acompáñalos, Señor, cuídalos y que ellos puedan ser útiles en tus manos. Bendice, querido Dios, también a todos aquellos que se están preparando, a todos estos jóvenes que formaron parte de esta transmisión y seguramente a otros que se van a sumar para que también puedan alcanzar el sueño de ser misioneros voluntarios en aquel lugar que tú tienes preparado. Querido Dios, bendice a nuestros líderes y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos como iglesia y te ponemos todos nuestros planes a tus pies para que tú guíes todo este proyecto maravilloso de I Will Go y la Escuela de Misión. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you for joining us on this Sabbath program, and thank you to the universities participating in this exchange of experiences. I'd also like to thank the departments from the Universidad Adventista del Plata who have been working for weeks to make this experience possible. Nosotros nos despedimos. Hoy es el día en que jóvenes se están levantando para ir a todo pueblo y nación a predicar del amor de Jesús. Esta tarea hermosa que tenemos y nos encomendó Dios de llevar su palabra a todos lados. Hay personas que están esperando escuchar ese mensaje. Vos y yo tenemos que decir, yo iré, Señor, a donde quiera que me envíes.